Bueno, hoy vamos a continuar con la materia. La clase anterior simplemente estábamos viendo un poquito, haciendo la relación que la conexión mental que pueden asociar con los cursos anteriores de cálculo, mecánica o introducción a la física en general, para darnos cuenta que la velocidad es la derivada de la posición, la aceleración es la segunda derivada de la posición, pero también la primera derivada de la velocidad en función del tiempo, claro. Y que también, lo último que alcanzamos a ver en la clase anterior, de la relación inversa, que gracias a esta relación diferencial que hay entre unas cantidades y otras, podemos retroceder y encontrar la posición en términos de la velocidad a través de la integral. Entonces, eso vamos a seguir viendo hoy. Entonces, vamos a pasar a eso. Vamos a partir pantalla. Y recuerden que después los videos los vamos a dejar en la página del curso. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la parte de movimiento rectilíneo. Entonces, cuando un poco lo vamos a repasarlo, pero lo vamos casi a volver a ver. Entonces, digamos que cuando uno tiene el sistema, un sistema en tres dimensiones, en varias dimensiones, si un objeto se mueve en línea recta, en realidad lo podemos reducir a una dimensión. Entonces, eso es lo que uno, para decirlo de una manera fácil, por ejemplo, si yo tengo un objeto y este objeto, en principio, se puede, si yo lo muevo, este se está moviendo en forma rectilínea. Pero si se dan cuenta, no sé, si alguien quisiera describirlo de una manera más práctica, le gustaría que este objeto se moviera directamente en el eje X. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, a pesar de que, por ejemplo, esta pelota se está moviendo en dos dimensiones, ya sea como un poco en diagonal, en este caso, el sistema, sea como sea, lo vamos a describir en una dimensión. Entonces, en ese sentido, íbamos a simplificar un poco, íbamos a reducir un poco la complejidad que habíamos visto antes, que era la forma vectorial de la posición, de la velocidad y de la aceleración, simplemente a reducirlo en una dimensión donde la velocidad ya no es un vector, es simplemente la derivada en función del tiempo, de la posición, del parámetro posición, lo mismo con la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era la gracia de eso? ¿Por qué estábamos simplificando el asunto? Era para poder, para que nos resultase más sencillo ver las relaciones inversas entre la velocidad, la posición y la aceleración, y en ese sentido poder utilizar, por ejemplo, la integración. Entonces, la clase anterior habíamos visto que, por ejemplo, si conocíamos la velocidad en función del tiempo, a través de la integral podíamos encontrar lo que es la posición, pero no es cualquier posición, es una posición en función del tiempo, pero referenciada a una posición inicial. Entonces, en ese sentido, no digamos que si tenemos la posición en función del tiempo, hacemos la derivada, encontramos la velocidad, pero si nos regresamos, o sea, si alguien nos dice, esta es la velocidad inicial, o sea, esta es la velocidad en función del tiempo, encuéntrenme la posición, ustedes no van a poder encontrar la posición exacta, sino que va a ser siempre la posición referenciada al momento que comienza la integral. O sea, nosotros no sabemos si esto está a qué distancia con respecto al origen, solo sabemos la relación con respecto al punto de partida de la integral. Eso va a ser súper importante. Mientras que del otro lado, si ustedes saben la posición, ustedes van a poder encontrar la velocidad simplemente por derivar y no es necesario que esté referenciado a nada. ¿Qué quiere decir eso? Un poco, hoy estamos a 20, 26. Lo vamos a poner aquí. 26 de marzo. Entonces, básicamente, ¿qué le estoy diciendo? Con la relación que tenemos que la velocidad en función del tiempo es la derivada de la posición en función del tiempo, eso quiere decir que si esto, por ejemplo, es el tiempo y esta es la posición en función del tiempo, un gráfico, si yo derivo, o sea, si yo tengo que esta es mi curva de posición, básicamente yo al hacer la derivada sobre ese punto voy a saber cuánto es la velocidad. Entonces, por ejemplo, que lo podemos interpretar como la pendiente de esa curva. Ahora, esta posición,
lo podríamos ver, por ejemplo, si esta posición nosotros la trasladamos una cierta distancia D hacia abajo, y la posición nos queda igual, las dos velocidades van a tener el mismo valor. Va a ser independiente si nosotros trasladamos todo el sistema, todo el X, lo trasladamos rígidamente hacia abajo o hacia arriba, la velocidad del valor de la velocidad no va a cambiar. Pero si hacemos que la posición la encontramos a través de la velocidad, a través de la integral, de t, bueno, o de tau para que quede, de tau por la velocidad en función del tiempo, esta velocidad, esta posición va a depender de esa posición, x0. O sea, si nosotros graficásemos x de t, en este caso, nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, esa cantidad, o más que esa cantidad, perdón, esa cantidad que va a partir en cero, digamos que esto que está ahí, que es la integral entre t0 y t de tau, b de tau, pero no sabemos a ciencia cierta, tenemos que especificar lo que es el x0, ya que si x0 es acá, nos va a dar que esta es la posición, ya que eso que está acá va a ser el x0. Ya, si se dan cuenta, entonces tenemos una pequeña ambigüedad y necesitamos especificar la posición inicial. No podemos saber a ciencia cierta, solo con el perfil de velocidad, cuál es la posición del objeto. Siempre va a ser referenciado a la posición inicial. Eso es lo que quería explicarle en este momento. Bueno, las mismas relaciones que nos sirven para la velocidad, que la velocidad es la derivada de la posición, nos sirven para determinar la velocidad si es que conocemos la aceleración, ya que la aceleración es la primera derivada, es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Entonces, en ese sentido, habíamos visto, por ejemplo, que en el caso simple, que la aceleración, si es que la aceleración en función del tiempo es constante, nosotros íbamos a encontrar, ya sea la velocidad, iba a ser lo que comúnmente se ven en los cursos de mecánica, iba a corresponder a la fórmula típica, que la velocidad en función del tiempo va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido, o la diferencia de los tiempos. Y por otro lado, si volvíamos a integrar, ya que sabíamos que esta fórmula la podemos meter acá adentro, lo que íbamos a encontrar es la famosa fórmula que a veces se utiliza para describir el movimiento parabólico de un objeto bajo la influencia de la fuerza de gravedad, etcétera, etcétera, que es que la posición en función del tiempo es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, básicamente, aquí estamos usando las herramientas de cálculo para derivar una fórmula que tal vez los cursos más introductorios simplemente se les da. Pero aquí ya saben de dónde sale. Es básicamente la condición que, como la velocidad, la aceleración y la posición y el tiempo están relacionados por operaciones como las integrales y las derivadas, en los casos simples donde la aceleración es constante, obtenemos la fórmula que antes se le daba directamente, se le decía, esta es la fórmula para la posición en función del tiempo. Ahora saben de dónde sale y lo bueno que tiene conocer un poquito más de herramientas de cálculo integral y diferencial. Muy bien, entonces, aparte de esto, que es como la fórmula más fácil de desarrollar, en el sentido que en esta primera parte nosotros estábamos viendo las relaciones de estas posiciones, de estas cantidades cuando dependen del tiempo, o sea, el caso 1, recién vimos, era que conocemos el tiempo, conocemos la posición en función del tiempo, conocemos la velocidad en función del tiempo, o conocemos la aceleración en función del tiempo. Sabemos que para ir de la aceleración a la velocidad necesitamos una integral en función del tiempo. Para ir de la velocidad a la posición necesitamos una integral en función del tiempo. Mientras que para ir de la posición, a la derivada, o sea, la velocidad necesitamos derivar con respecto al tiempo, y para ir de la aceleración, o sea, de la velocidad a la aceleración, necesitamos derivar en función del tiempo.
Entonces, si se dan cuenta, las relaciones que hemos visto en esta primera parte son de este estilo. Y aquí simplemente era un refuerzo de cálculo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra dependencia ahora es espacial? ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso 2, nosotros decimos que tenemos la velocidad en función de la distancia, o la aceleración en función de la distancia, etcétera, etcétera, o el tiempo en función de la distancia. Eso es otro punto importante a considerar. O sea, cuando nosotros graficamos posición versus tiempo y decimos que esto es un movimiento así, o velocidad versus tiempo, y decimos que la velocidad no sea constante, sería importante también entender, por ejemplo, cuánto es la velocidad en función de la posición, cómo es la curva que sale acá. Y este es el caso que vamos a cubrir en la segunda forma de poder relacionar estos movimientos en una dimensión. Entonces, imagínense que nos dicen que alguien se dio el trabajo de registrar la aceleración que registra, por ejemplo, el acelerómetro que tiene el teléfono, que todo aparato, los smartphones tienen acelerómetros que les permite detectar cambios en aceleración. Entonces, imagínense que esta aceleración alguien la va registrando a medida que pasa la distancia. Entonces digo, yo estoy encima de un auto y cuando he recorrido 1 kilómetro, registro cuánto es la aceleración. 1 kilómetro, yo sé cuánto es la aceleración. Después a los 2 kilómetros, me dice cuánto es la aceleración. Entonces, alguien quisiera poder reconstruir cuánto es el perfil de velocidad en función de la posición, porque tal vez el tiempo es irrelevante para lo que uno quiere estudiar. A veces no necesariamente uno tiene que saber todas las variables en función del tiempo. A veces uno quiere saber solamente cuánto es la variable en función de una posición. ¿Ya? Entonces, en este sentido, aquí, para este tipo de casos, necesitamos recordarnos de otros conceptos de cálculo. Uno de ellos es la regla de la cadena. Entonces, si se acuerdan, cuando ustedes ven cálculo diferencial, un repaso de cálculo, ustedes tienen primero, cuando las derivadas aplican, tienen las distintas reglas, que es la derivada, por ejemplo, con respecto al tiempo, lo voy a poner directamente de alfa por f de t, ya sabían, lo usamos la clase anterior, era alfa por la derivada de f de t, si era la derivada del producto de dos funciones, f de g por g de t, esto les daba primero la derivada de una por la otra, más la primera por la derivada de la segunda, de g de t, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una regla que es la que vamos a necesitar ahora, que se conoce como la regla de la cadena. No sé si se acordarán, pero es el caso cuando queremos derivar una función que depende de una función que depende de la variable que queremos derivar. O sea, si se dan cuenta, aquí tenemos f, la función f, evaluada en la función g, que depende del tiempo, en este caso. Si se dan cuenta, la variable que queremos derivar se encuentra adentro. Entonces, en este caso, la regla de cadena nos dice que primero tenemos que derivar la función con respecto a su argumento. Eso quiere decir que la derivada de f con respecto a g, y multiplicarlo después por la derivada del argumento con respecto a la variable que nos interesa. Entonces, eso es la derivada de g con respecto a t. Y eso es la regla de la cadena. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, aquí lo derivé con respecto a la posición, o con respecto a lo que quieran derivar. La regla de cadena no le interesa si es posición o tiempo. Entonces, ¿de qué nos va a servir eso? Por ejemplo, nosotros queremos conocer la velocidad en función de la posición, pero nos dan la aceleración en función de la posición. Este es un problema un poquito más complicado. Entonces, nosotros sabemos en principio que
la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Pero nosotros no sabemos la velocidad en función del tiempo. Nosotros sabemos la velocidad en función de la posición, que depende, por ejemplo, del tiempo. ¿Ya? Como lo tenemos acá. La aceleración va a ser la derivada en función del tiempo de la velocidad, que depende de la posición, que depende del tiempo. Es exactamente lo que tenemos acá, solamente que habría que cambiarlo en los t por x. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es aplicar la regla de la cadena, y nosotros sabemos que la derivada en función del tiempo de la velocidad en función de la posición es primero la derivada de la velocidad en función de la posición por la derivada de la posición en función del tiempo, que es el segundo término en nuestra regla de la cadena. ¿Cuál es la gracia de eso? Que en realidad la derivada de la posición en función del tiempo corresponde a la velocidad. Entonces, en ese sentido, una forma importante de ver acá es que, vamos a agregar varias páginas de una vez para que no estemos ahí. Entonces, una cosa importante a este nivel es que, como la aceleración es la derivada de la velocidad, nosotros sabemos, por otro lado, que también la aceleración, o en el caso de que la aceleración dependa de la posición, esta va a corresponder a la derivada de la velocidad en función de la posición por la velocidad. O sea, si se dan cuenta, aquí aparece la posición como nuestra variable principal, mientras que en el otro caso, cuando teníamos que era la derivada en función del tiempo, aquí aparecía el tiempo como nuestra variable principal. Entonces aquí puede ser, le ponemos un x y le ponemos un x. Entonces, si se dan cuenta, las herramientas de cálculo de los cursos de principio de la carrera ahora nos están siendo útiles para poder describir estos procesos que son un poco más complicados, porque, como les decía, no siempre nuestras variables cinemáticas van a depender del tiempo. O sea, van a depender explícitamente del tiempo. Puede ser que a veces nuestras variables cinemáticas dependan de las otras variables, como la velocidad en función de la posición, la aceleración en función de la posición, como estamos viendo ahora. Muy bien. Entonces, al saber que la aceleración la podemos escribir como la derivada de la posición, de la velocidad en función de la posición por la velocidad, si queremos encontrar la velocidad, que es nuestro objetivo, recuerden, queremos encontrar la velocidad, lo que podemos hacer es integrar con respecto a la posición. Esto lo voy a hacer más explícito, aunque aquí está escrito, pero mejor que me acompañen en el cálculo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que la aceleración es la derivada en función de x de la velocidad, entonces si a esto yo lo integro en función de la posición, desde la posición x0 a la posición x1, lo que voy a obtener en un lado va a ser primero la integral de la aceleración en función de x de x igual a la integral de esto que está acá, de b por dx. Este objeto que está acá, ustedes pueden hacer un cambio de variable. Si es que se acuerdan, a nivel de cálculo 2, de cálculo integral, pueden hacer un cambio de variable, en el sentido que nuestra velocidad ahora es nuestra variable principal. De tal manera que esa integral simplemente va a corresponder a esa integral que está acá, a la integral sobre la velocidad de la velocidad sobre la velocidad. Esto lo pueden ver de manera muy práctica, como diciendo, aquí tengo un dx aquí, un dx acá, los cancelo y me queda b de b, pero aquí como tengo x, los tengo que reemplazar por los b. Pero formalmente ahí te trae un cambio de variable, donde cambiamos la variable x con la variable b, como una función de la variable b, para encontrar los valores. ¿Ya?
Muy bien. ¿Qué logramos con eso? Básicamente que, por un lado, tenemos la posición, la integral de la posición, de la aceleración en función de la posición, igual a la integral de la velocidad con respecto a la velocidad. Esta integral que está acá es una integral conocida, ya que es b de b. Entonces esta cosa tiene, vale, un medio b cuadrado evaluado en los extremos. Y por lo tanto, lo que estamos obteniendo es un medio de la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 0 al cuadrado. Entonces esto básicamente nos va a decir que si despejamos lo que es la velocidad 1, o la velocidad 1 al cuadrado, básicamente nos está diciendo que esto es la velocidad 0 al cuadrado más dos veces la integral de x0, x1, por la aceleración en función de x. Si se dan cuenta, y bueno, y si quieren la velocidad 1, en función de la posición 1, va a ser básicamente la raíz cuadrada de esto, donde b0, recuerden que es b evaluado en x0 al cuadrado más 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de herramientas como la regla de cadena nos permite encontrar relaciones un poquito más complicadas. Bueno, lo que tenemos acá, lo que les estaba mostrando. Ups. Esto que tenemos acá. Ahora bien, este mismo tipo de experiencia que ustedes han adquirido con las derivadas e integrales en los cursos anteriores, es necesario, nos va a servir para poder, por ejemplo, encontrar la posición en función del tiempo si tenemos la velocidad en función de la posición. O sea, aquí ven cómo se empiezan a complicar los asuntos, porque antes era la velocidad en función del tiempo y teníamos la posición y queríamos la posición en función del tiempo. O sea, antes, en el caso anterior teníamos esto y teníamos x de t. Ahora tenemos b de x y queremos x de t. O sea, ni siquiera la variable que está dentro es igual. Pero eso no implica que no podamos calcularlo. Y si se dan cuenta, como la velocidad al final, sea como sea, es la derivada en función del tiempo de la posición, lo que podemos hacer es, en cierta manera, mandar este tipo para el otro lado, de tal manera que nos queda 1 partido por la velocidad en función de la posición con respecto a de la derivada en función del tiempo. Y eso tiene que ser igual a 1. ¿Qué significa eso? Que si nosotros todo esto lo integramos con respecto al tiempo, bueno, los de t se nos van a ir cancelando, etcétera, etcétera. Esto que está acá, que es la integral de t, se nos va a transformar en la diferencia de los tiempos. Y de esa manera, nosotros también podemos encontrar el tiempo en función de la velocidad. Si se dan cuenta, al integrar esto, vamos a poder encontrar cuántos son los tiempos extremos. Entonces, aquí es como cuando empieza un poco a jugar en favor de ustedes la experiencia que han adquirido, porque muchos de los ejercicios que vamos a ir haciendo más adelante van a requerir, en cierta medida, acordarse de que las derivadas y las integrales, que se pueden usar derivadas e integrales, pero también otras reglas como la regla de la cadena o la regla de hacer cambio de variable en integración, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Déjenme ver. No, no hay ninguna pregunta en el chat. Muy bien. Entonces, sigamos. La otro tipo de dependencia que les puede aparecer es que si la aceleración depende de la velocidad. Entonces, de esa manera, de nuevo, va a ser muy similar a lo que ocurre con el caso de la velocidad en función de la posición. Y en ese sentido tenemos que la derivada de la velocidad en función del tiempo va a ser igual a la aceleración, y por lo tanto, de nuevo, poniendo la aceleración adelante, pasándola para el otro lado, al integrar nos va a quedar que podemos encontrar los tiempos asociados en términos de las velocidades iniciales y finales cuando integramos la aceleración. Esto no es una fórmula directa, ya que, al igual que en el caso anterior,
va a depender mucho del tipo de integral que queremos hacer, ya que algo muy simple como que la aceleración sea una constante por la velocidad al cuadrado, por ejemplo, ya va a dar un valor bastante complicado porque tienen que integrar funciones que son uno partido por algo. Entonces ahí les puede aparecer unos logaritmos o otras funciones un poco más complicadas. En los casos más simples, las funciones que van a tener que integrar no van a ser tan complicadas, pero es importante que también acuérdense de que hicieron esos cursos. Ya, el otro punto que es, esto ya es un poquito más, ya se separa un poquito más de lo que es el cálculo en sí, es lo que se conoce como distancia recorrida. O sea, nosotros cuando hicimos este cálculo, esto que está acá, cuando le mostraba este término, nosotros decíamos que la posición depende del tiempo con respecto a una posición inicial, y eso nosotros integramos a la velocidad. Si la velocidad, en este caso, es positiva, nosotros sabemos que la integral de una función positiva va a ser positiva, entonces nosotros le vamos a estar sumando a este valor. Si la velocidad se vuelve negativa, si integramos una función negativa, nos va a dar negativa. Entonces, en principio, le vamos a estar restando ese valor. ¿Ya? Vamos de nuevo al borrador. ¿Qué quiere decir lo que le estoy comentando ahora? Vamos a ver lo que es la distancia recorrida. Entonces, como les decía, nosotros sabemos que la posición, bueno, va a ser t0 más la integral entre t0 y t1 de la velocidad integrada. Todo bien. Digamos que por simplicidad, la posición inicial la vamos a hacer igual a 0. Entonces nos va a quedar directamente que el. Bueno, ahí te lo ponemos un. Para que quede todo formalmente el tiempo t y esta es la velocidad en función de tau, ya. Entonces nosotros tenemos que la posición es la integral de esto que está acá, digamos que t0 igual a 0, también para hacerlo más simple aún. Integral entre 0 y 0 dB de tau. Ya, entonces, si tenemos la velocidad en función del tiempo, si la velocidad es positiva, eso va a implicar que la posición en función del tiempo, esto del tiempo, como básicamente la posición va a estar asociada con la integral, por ejemplo, que eso es t, en la integral de eso quiere decir que la posición va a ser una cantidad que va a ser positiva, porque la posición es la integral de la velocidad. Ahora, si la velocidad, vamos a cambiar de color, si la velocidad se hace negativa, en ese caso, la posición, el área bajo la curva es un área que es negativa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la posición va a ser negativa. Ahora, ¿qué pasa si nuestra velocidad, vamos a cambiar el color, vamos a poner este color verde para hacer. ¿Qué pasa si nuestra velocidad crece, decrece y vuelve a hacerse cero? De tal manera que si calculamos el área, aquí va a ser positivo y después comienza a ser negativo y después se hace cero de nuevo. Entonces puede suceder que nuestra posición crezca y vuelve al origen, vuelve al mismo valor. Entonces alguien me podría decir que el objeto no se ha movido, porque la posición aquí fue cero, y después de un cierto tiempo, es cero de nuevo. Entonces, en cierta manera, si es que la velocidad cambia de signo, nosotros estamos perdiendo un poco de información, porque sucedería que, de efectos prácticos, el objeto no ha cambiado su posición, pero en realidad sí la cambió, porque se movió, pero la cosa es que regresó al punto de partida. Lo que podría suceder, lo que ustedes lo podrían ver de una manera más directa, si es que nuestro objeto fuese una rueda y nosotros estamos graficando lo que sucede con ese punto
que está ahí en el centro. En el sentido que el punto este violeta que está acá está con posición cero, y si yo lo muevo, se cambia la posición, pero llega un momento donde vuelve a la posición cero, porque se vuelve a encontrar, vuelve a pasar por el punto original. O sea, si lo están viendo, es como el caso que les decía acá en el borrador. Partimos una posición cero y volvemos a la posición cero. Pero en realidad, tal vez nosotros no queremos saber en qué posición se encuentra en todo el momento, sino que la distancia que ha recorrido el objeto. Y si se dan cuenta, la distancia que está recorriendo ese punto que está aquí, en este caso, que es una circunferencia, es básicamente el perímetro de la circunferencia, más la cantidad de ángulo que haya llevado. En el sentido que cada vez que hace una vuelta completa, recorre el perímetro, pero a medida que sigue avanzando, va sumando 2 perímetros, 3 perímetros, 4 perímetros, etcétera, 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 a medida que va girando. Muy bien, entonces, de esa manera, este concepto es un concepto un poquito más complicado que lo que veíamos usualmente, porque en este contexto nosotros queremos descubrir cuánto es la distancia real, la distancia que recorre el objeto y no la distancia con respecto a las posiciones iniciales y finales, como les decía antes. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, lo que estamos viendo es, por ejemplo, que esta es la posición inicial y esta es la posición final, pero el objeto puede ir de esta manera. Por ejemplo, si alguien tiene que cargar una caja, y ustedes ya pueden pensar que si alguien le dice hay que llevar la caja desde aquí, desde la Avenida Brasil hasta la UCN, por un lado se pueden ir por Angamos y llegar a la UCN, o por otro lado se pueden subir por Avenida Argentina, darse la vuelta por todos los cerros y llegar a la UCN. Por un camino ustedes se van a ir muy, muy recto y se van a cansar menos, pero por el otro lado se van a ir por un camino mucho más complicado y van a quedar más cansados. Entonces, si alguien les pregunta cuánto es la distancia recorrida, ustedes tienen que saber que en un caso la distancia fue una línea recta y por otro lado va a ser una línea curva que va a ser más complicada y que equivale que, por ejemplo, se cansaron más, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que uno quiere poder entender, cómo poder calcularlo a partir de informaciones, por ejemplo, como la velocidad. Entonces, como les decía antes, como la velocidad en principio puede cambiar de signo, ya que si la velocidad es positiva significa que avanzan, y si la velocidad es negativa significa que retroceden, una forma de calcular la distancia recorrida es simplemente considerar que la velocidad siempre, considerar el valor absoluto de la velocidad, de que la velocidad sea positiva o negativa, siempre va a sumar a la distancia. Entonces, de esa manera, la forma de calcular lo que es la distancia recorrida es simplemente la integral desde el tiempo cero de la acción hasta el tiempo uno de la acción, pero del valor absoluto de la velocidad en función del tiempo. De esa manera siempre nos quedamos con los valores positivos de la velocidad. Ya sea si la velocidad se vuelve negativa, retrocedemos, pero igual estamos considerando, por ejemplo, el cuenta kilómetros del movimiento del objeto. Ya, muy bien. Entonces, en ese sentido, estos son como los conceptos más complicados de la materia de ahora. Claro, más adelante se va a complicar un poquito más. Entonces, vamos a hacer un ejercicio bastante simple, un ejemplo bastante simple. Por el momento lo voy a dejar acá para que lo vean un poco. Entonces, tenemos el ejemplo, dice, un cohete acelera desde el reposo según la relación aceleración es igual 12 más 1,8 por t menos 0,12 por t cuadrado. Y nos preguntan, donde el t son los tiempos en segundo, y nos preguntan determinar lo que es la velocidad en tiempo igual a 5 segundos, la distancia recorrida en esos 5 segundos y la aceleración máxima en esos 5 segundos. No sé si hay dudas, preguntas. ¿Para qué? Porque escuchaba con un micrófono, pero no sé, no creo. Claro, si no hay dudas, preguntas, vamos a intentar hacer ejercicio. Lo dejo aquí por mientras para que lo vean. Para que le echen un ojo, déjenme solamente que...
Ahora sí volví, tenía que hacer algo. Bueno, entonces, el ejercicio, el ejemplo que quiero que piensen es, nos dan un perfil de aceleración en función del tiempo. 12, más 1.8 por t menos 0.12 por t cuadrado. Entonces, lo primero que nos piden es calcular la velocidad en esos 5, en t igual 5. Entonces, si lo pensamos, nos dicen, desde el punto de vista práctico, que tenemos, lo voy a graficar acá, tenemos la aceleración en función del tiempo, y tenemos el tiempo. Y nos dicen que este objeto es 12 más 1.8 por t más menos 0.2. Entonces, un objeto que más o menos es como, si pensamos cuando el tiempo igual a 2, a 0, esto parte en 12. Cuando el tiempo es 1, va a ser una función que vale, por ejemplo, simplemente para tratar como medio graficarlo, si vale en un segundo, esto va a ser 12 más 1.8 menos 0.12, va a ser 13.68. Entonces, en un segundo va a ser 13.68. Y lo más y cuando t se haga más grande, esto, por ejemplo, va a empezar a ganar. Entonces, por ejemplo, si fueran 2 segundos, en vez de 1, sería 12 más 1.8 por 2, menos 0.12 por 4. Esto va a ser 15 segundos, en 2 segundos, 15.12. 15.12, pero ya más o menos pueden ver que esta cosa eventualmente se va a transformar en una parábola y va a caer. ¿Ya? Entonces nos están preguntando cuánto vale la velocidad en función, o sea, la velocidad evaluada en los 5 segundos, o sea, esto 2, 3, 4, 5. Entonces nos preguntan cuánto es la velocidad en ese tiempo. Bien, entonces, si nos preguntan la velocidad, entonces, y tenemos la aceleración, tenemos la aceleración en función del tiempo, o sea, perdón, la aceleración en función del tiempo, y nos preguntan cuánto es la velocidad en función del tiempo. Entonces, nosotros nos tenemos que acordar que... Ajá, dígame. Está compartiendo pantalla. Sí, eventualmente. ¿No la ven? Yo sí la veo. Yo sí la veo. Yo sí la veo. ¿Puedo aceptar de nuevo, porfa? Sí se ve, yo sí veo. Ahí va de nuevo. Díganme si la... ¿Se ve ahora? Ahora sí, ahora la veo. Ah, ya. Tiene que haber sido alguna cosa del Zoom. Bueno, entonces... En todo caso, si pasa algo de nuevo, avísenme de inmediato, porque a veces se puede pasar mucho de una conversación y después nadie la ve y me quedo así como que... Bueno, cosas que pasan. Dale. Entonces, no sé si has alcanzado a ver esta parte del gráfico. Lo que estaba mostrando acá con el... Ya, entonces, sí, bueno. Entonces, digamos que tenemos la aceleración en función del tiempo, que es lo que nos pregunta el ejercicio, o el ejemplo que estamos haciendo. Y queremos encontrar lo que es la velocidad. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que acordar a ver cómo se relaciona la velocidad con la aceleración. Y la relación más sencilla era que la velocidad, o sea, que la derivada de la velocidad en función del tiempo es la aceleración. Entonces, aquí ya está cantado que si queremos la velocidad, el proceso es hacer la integral en función del tiempo. Y eso va a significar que... como vamos a hacer la aceleración, entonces va a significar que, a ver acá arriba, eso quiere decir que la integral de la velocidad en función del tiempo, con respecto al tiempo, entre 0 y en este caso 5 segundos, tiene que ser igual a la integral entre 0 y 5 segundos de la aceleración en función del tiempo. Aquí sabemos que es la derivada de la velocidad en función del tiempo con respecto a la integral en función del tiempo, esto es la velocidad evaluada a los extremos. Entonces digamos que esto va a ser la velocidad evaluada en 5 segundos menos la velocidad evaluada en 0 segundos. Y esto va a ser igual a la integral entre 0 y 5 de la aceleración en función del tiempo. La aceleración la conocemos, era esta función fea que estaba acá arriba,
12 más 1.8, etcétera, etcétera. Entonces esto va a ser la integral de 0 a 5 de 12 más 1.8 por t menos 0.12 por t cuadrado. Todo eso integrado en dt. Y aquí tenemos que leer un poquito el enunciado. Nos dicen que acelera desde el reposo. Como acelera desde el reposo, significa que la velocidad inicial es cero. Entonces, básicamente tenemos ya que nos está diciendo que para encontrar cuánto vale la velocidad de los 5 segundos, tenemos que hacer esa integral. Menos 0.12 t cuadrado dt. Y ahí estamos a este nivel, estamos tranquilos. Ahora, por conveniencia a futuro para los ejercicios del curso, a veces, y eso es una cosa que a veces a mucha gente le puede complicar un poquito porque no está acostumbrada, pero yo les sugiero que muchas veces trabajen de forma algebraica antes de evaluar. ¿A qué me refiero con eso? Si vemos el ejercicio, porque digamos, esto es lo que tenemos que calcular para la parte A. O sea, esto es la parte A. Y ahí no hay ningún problema. Lo que sí tienen que ver es que nos preguntan primero la velocidad en 5 segundos, ¿ya? Y después nos preguntan la distancia recorrida en esos 5 segundos. Si nos acordamos que era la velocidad recorrida, es la integral del valor absoluto de la velocidad. Entonces, si nosotros calculamos la velocidad evaluada en 5 segundos, no vamos a saber cómo es la función velocidad, que después tenemos que volver a integrar. Entonces, en ese sentido, a lo que me refiero es que es mucho mejor, desde el punto de vista de un ejercicio y preveyendo que a futuro tienen que volver a hacer el mismo cálculo, entonces, para no hacer el cálculo dos veces, ustedes directamente, antes de calcular la velocidad en 5 segundos, primero calculan la velocidad en función del tiempo, que va a ser la integral entre 0 y t, de 12 más, o del, sí, bueno, le voy a poner tau, para que no la valga la integración, voy a poner un tau menos 0.12 por tau cuadrado por d tau. Lo que me refiero es que ustedes ya evalúan, dejan libre tiempo y a posteriori dicen, bueno, t tiene que ser igual a 5 segundos y así encuentro el resultado de la. ¿Ya? Entonces eso lo digo solamente como ayuda para futuro, porque muchos de los cálculos, especialmente en el curso de dinámica, se les pregunta algo, pero después ese mismo algo les va a servir para futuro, pero no necesariamente tiene que ser ese algo numérico, va a ser el algo, la expresión algebraica de ese algo. Entonces, para que lo tengan en consideración. ¿Pero bueno, puede subir un poquito la pantalla? Sí. ¿Más? No, profe, estaba bien ahí. En todo caso, recuerden que el borrador yo se lo subo al campus virtual después de cada clase. Muy bien, entonces, para ir haciendo este cálculo. Profe, creo que dejó de compartir pantalla. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Sí. Ah, sí, aquí me dice que ha parado de manera inesperada el Zoom. Tal vez le falte una... Habrán cambiado algo en el... Y entrando en conflicto con otra cosa aquí en la tablet. Muy bien, espero que se vea. ¿Se ve? Sí, profe, ahora sí. Al menos vale. Yo sí. Vale, perfecto. Entonces, vamos a seguir con esto. Entonces, aquí tenemos que hacer una integral. Yo creo que ustedes recuerdan cómo hacer integrales, pero si no, tampoco es tan complicado. Aquí vemos primero que es 12, es una constante. Entonces, básicamente, esto va a ser 12. Por la diferencia de los tiempos, que en este caso es t. Después tenemos 1.8 por tau de tau. Entonces esto es 1.8. La integral de tau es 1/2 de tau al cuadrado. Entonces esto es t por, no voy a escribir así rápido, tau al cuadrado evaluado entre 0 y t, que va a ser al final 1.8 partido por 2 por t al cuadrado, porque el 0 no contribuye. 12t. Y el segundo término es menos 0.12, que es la constante, y después la integral de tau al cuadrado por t tau. Y eso es 1/3
de tau al cubo evaluado entre 0 y t. Entonces aquí nos va a dar menos 0,12 partido por 3 por t al cubo. Y esto va a ser la velocidad en función del tiempo. Entonces, si esto nosotros vamos y lo, y ahora decimos para la parte A, nos piden que t tiene que ser igual a 5 segundos, simplemente tenemos que evaluar. Entonces, t en 5 va a ser, a ver, 12 por 5 son 60, más 1.8 por 25 dividido por 2 son 22,5 menos 0.12 partido por 3 por 5 por 25, que es el 5 al cubo. Ay, me equivoqué. 0.12 dividido por 3 por 5 al cubo. Ah, da 5. No, perdón. Da 5. Entonces, si sumamos todo, 60 más 22.5 menos 5 nos va a dar 77.5 metros partido por segundo. Y esa es la velocidad en los 5 segundos, que sería la parte A del ejemplo. ¿Ya? Que sería esta primera parte que tenemos acá. Vamos a calcular lo que es la distancia recorrida. Bueno, aquí tenemos lo que, toda la explicación se reduce a esto del punto de vista algebraico, es solamente eso, simplemente el extra de la explicación es lo que nos hace tomar más tiempo. Al nivel de la prueba, ustedes simplemente van y hacen el procedimiento así rápido. Ahora, para encontrar la distancia recorrida, necesitamos integrar la velocidad. ¿Ya? Recuerden que la distancia recorrida, que sería la parte B. Entonces, la distancia en función del tiempo va a ser la integral entre 0 y el tiempo. Después del tiempo lo vamos a evaluar en 5 segundos. Del valor absoluto de la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Disculpe, ¿cuánto le dio la velocidad? 77.5 metros partido por segundo. Ya. Gracias. Uh-huh. Vale, entonces, para encontrar la distancia recorrida en esos 5 segundos, necesitamos evaluar, integrar el valor absoluto de la velocidad. Entonces ahora entra el problema de pensar, ok, ¿cómo vemos esto? Porque el valor absoluto quiere decir, recuerden que el valor absoluto, si yo pongo aquí la velocidad de t, y esto va a ser igual a la velocidad de t, si es que la velocidad de t es mayor que cero. Y si la velocidad de t es menor que cero, o sea, si fueran menos la velocidad de t, esta cosa me da a dar el valor positivo igual. Entonces, no podemos llegar a integrar porque no podemos llegar a integrar la velocidad porque no sabemos si la velocidad va a ser siempre positiva o va a cambiar de signo en algún momento. Entonces, tenemos que ver nuestra función y ver. A ver, si t igual cero, o sea, una forma rápida es explorar la velocidad del tiempo, en función del tiempo. Entonces tenemos que nuestra velocidad en función del tiempo es 12 por t más, ¿cuánto era el otro? 1.8, que eso es como 0,9 por t cuadrado, menos 0,12 partido por 3, eso es 0,02. A ver, 0.12 dividido por 3. No, 0.04 por t cubo. Ya, entonces, si esto lo evaluamos, por ejemplo, nosotros queremos llegar a los 5 segundos. Sabemos si t igual 0, como esto está multiplicado por t cuadrado y por t cubo, por t cuadrado y t cubo, si esto lo evaluamos en 0, nos va a dar 0. Si lo evaluamos en 1, esto nos va a dar 12 más 0.9. Menos 0.004. Menos 0.04. 12 más 0.9 menos 0.04. Esto nos va a dar una velocidad de 12.86. Esto en un segundo.
Entonces, si se dan cuenta, haciendo una exploración rápida, si lo evaluamos en 5 segundos, esto va a ser 12 por 5, más 0.9 por 25, menos 0.04 por 5 al cubo. Y eso va a dar 77,5. Esto en 5 segundos, la velocidad. Entonces, eso quiere decir que en todo este rango, esta velocidad siempre va a ser positiva. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la distancia recorrida, como la velocidad en función del tiempo, entre el tiempo igual a 0 y 5 segundos, es siempre mayor que 0, es siempre positiva, entonces directamente la distancia recorrida en función del tiempo va a ser igual simplemente a la integral del objeto. 12t más 0,9 por t cuadrado menos 0,04 por t cubo dt. Entonces ahora, para encontrar la distancia, simplemente hay que volver a integrar y evaluarla en t igual 5 segundos. Y así vamos a encontrar lo que es la distancia recorrida. Yo ahora les estoy comentando cómo hacerlo. En principio ustedes lo pueden ver acá. En los mismos apuntes está la solución. Simplemente yo les estoy comentando cómo ir a hacerlo. Entonces, básicamente, si ustedes rehacen el cálculo, porque por motivos de tiempo no van a alcanzar a terminarlo, si vuelven a hacer el cálculo, les va a dar que la distancia recorrida en esos 5 segundos va a ser 181.25 metros. Bien, ahora el último punto. Entonces aquí les va a dar que el DD5 segundo va a ser, se me olvidó el número, no, se me olvidó, 181.25. Aquí lo vamos a ver notas, ver apuntes. Ya, entonces, la parte C va, no es aquí, perdonen. La parte C nos están preguntando la máxima aceleración en esos 5 segundos. Y aquí entra una cosa interesante. Nos preguntan la máxima aceleración. ¿Ya? Máxima aceleración. ¿Qué significa la máxima aceleración? Aunque el nombre lo dice, y cualquiera de ustedes me puede decir que es la aceleración más grande que adquiere el objeto en los 5 segundos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un gráfico de velocidad versus aceleración, y se acuerdan que esto parte en 12 y después hace como una cosa así, más o menos, lo vamos a acentuar un poquito, vamos a hacer que hace así. Entonces ustedes me dirían, yo le pregunto dónde está la máxima aceleración y muchos de ustedes me dirían que aquí. ¿Por qué? Porque el valor más cercano, o sea, el valor más grande que tiene la aceleración en un rango de tiempo. ¿Ya? Entonces aquí hay el problema, tiene ahí su truco. Primero que nada, recuerden de cálculo que si ustedes quieren extremizar, ya sea encontrar el valor más grande o el valor más pequeño que tiene una función, ustedes necesitan calcular la derivada e igualarla a cero. Encontrar la posición, yo le voy a poner este asterisco, de tal manera que la derivada de nuestra función evaluada en el tiempo, evaluada en t igual t asterisco, tiene que ser igual a cero. Eso significa que, recuerden que como la derivada se interpreta como la pendiente de la recta que es tangente justo al punto donde lo estamos evaluando, si la pendiente tiene igual a cero, quiere decir que esto es plano y por lo tanto no puede seguir creciendo. Si estamos en este punto, la pendiente es hacia arriba, si estamos en este punto, la pendiente apunta hacia abajo, es negativa, significa que la función decrece. Entonces, como estamos aquí en este punto, estamos en el punto exacto donde ya no va a crecer más. ¿Ya? Entonces, aquí yo le digo, ¿cuál es la aceleración máxima? Y ustedes van, y lo que podrían hacer es
para la aceleración máxima. La aceleración, tenemos que hacer la aceleración, evaluarla en t igual a asterisco, para la cual nosotros encontramos t asterisco. ¿Ya? Entonces habría que hacer como la aceleración en función del tiempo era 12 más 1.8 por t menos 0.12 por t cuadrado, y me acordé. Me funcionó la memoria, entonces uno podríamos derivar. Hacemos la derivada. La derivada de 2 es 0. La derivada de 1.8 por t es 1.8. La derivada de menos 0.12 por t cuadrado es menos 0.24 por t, ya que la derivada de t cuadrado es 2 por t. Y tenemos que encontrar el valor cuando eso se haga 0. Para encontrar el t asterisco. Entonces nos damos cuenta que esto va a ser 1.8 igual a 0.24 por t asterisco, le voy a poner directamente que es el valor que queremos encontrar. Y nos va a dar que el tiempo es 0.24 t asterisco. Y eso, si hacemos el cálculo rápido en la calculadora, ya que se nos está yendo el tiempo. 1 partido 0.24, esto es 7.5 segundos. Muy bien, hemos encontrado el máximo de la aceleración. ¿Ya? Ese máximo. Pero, al nivel del ejercicio, no está el enunciado, nos están preguntando, y aquí es donde viene la trampa del ejercicio, para que lo recuerden, nos están preguntando cuál es la máxima aceleración en esos 5 segundos, o sea, dentro del rango de 5 segundos. Y nosotros encontramos que el valor máximo de la función aceleración es en 7.5 segundos. Entonces, en cierta manera, lo que está pasando es que a nosotros nos están diciendo, digamos que está a los 5 segundos, voy a poner aquí los 12 del inicio de la aceleración en función del tiempo. Esta función, como nosotros dijimos, crece y después cuando llega, bueno, ahí, cuando llega a 7.5, es el valor máximo. Pero nosotros nos están preguntando el valor máximo de la aceleración de 5 segundos, entre 5 segundos y 0. Entonces, como esta función siempre va subiendo, el valor máximo que va a alcanzar a los 5 segundos es simplemente la aceleración en los 5 segundos. ¿Ya? O sea, aquí está la trampa de que la aceleración máxima que podría alcanzar no es igual a la aceleración máxima de los 5 segundos. Ya que la aceleración máxima en los 5 segundos solo se alcanza en los 5 segundos porque todavía sigue creciendo la aceleración. Pero la aceleración máxima que va a alcanzar este cohete, creo que era lo que era el cohete, en realidad va a llegar a los 7.5 segundos. Y de ahí, posterior a los 7.5 segundos, la aceleración va a disminuir. Se va a hacer más pequeña. Pero ese es el truco, o no el truco, pero simplemente las cosas que se tienen que dar cuenta cuando revisen un ejercicio, que puede ser lo que le están preguntando. Es obvio decir, es cuando la derivada se hace cero, pero puede haber alguna condición que no necesariamente el valor máximo va a corresponder con el término que, con la derivada igual a cero de la función. En todo caso, como les dije, la resolución del ejercicio está en los apuntes para que lo vean. Y la aceleración máxima va a ser 18 metros por segundo. El resultado no es tan complicado. Pero para que lo revisen y se den cuenta de lo que les estaba comentando ahora. En todo caso, como la clase queda grabada, ustedes pueden volver a revisarla sin ningún problema. Bueno, próxima clase, el lunes, vamos a empezar a ver lo que es el movimiento relativo. Tal lo apunto también si le quieren echar una mirada antes de que comience la clase del lunes. Y por el momento, si tienen dudas, preguntas, las podemos ir revisando. Si no, dejamos la clase hasta acá como es de costumbre. Hay unas cosas aquí en el chat. Ah, que no se ve. Ahora sí se ve. Bueno. Y eso. Podemos dejar la clase hasta acá. Si tienen dudas, preguntas, si las tienen ahora, las dejamos. Voy a dejar de grabar, perdón, para que puedan iniciar la sesión de preguntas. Si no, vamos a dejar.